espero sus comentarios. Si quieren ahorrar dinero con una sola batería, error. ¿Qué trabajo les cuesta poner una batería más? Paralelo. En los botes se utiliza para arrancar un motor cuando la otra batería se descargó. No importa cuál de las baterías está descargada, cuando apriete el botón de paralelo, el switch, y apriete el auxiliar que le da negativo y positivo al cochinito, al selenoide, al contactor, como le quieran llamar, entonces te hace un puente y logras arrancar el otro motor. Cuando fui a comprarle el bote, este bote supuestamente desde noviembre no se utilizaba. En abril o mayo, cuando yo fui a verlo, lo pusieron en el agua, ahí en la marina, llegó la dueña y un motor arrancó con poca gana porque la batería estaba descargada. Le habían dejado los switches hacía 4 meses abiertos y ahí hay un consumo pequeño ahí en el panel. Arrancó un motor y entonces ella me explicó que eso tiene un botón de paralelo y fue, le dio ahí y no quiso arrancar. Lo pusimos a cargar las baterías en el shore power. Nos movimos de la marina para un poste de electricidad, le conectamos el cable de electricidad, le pusimos el cargador que se lo habían puesto este mismo año en enero y pusimos a cargar las baterías. Como a los 15 o los 20 minutos arrancó el motor. El paralelo trabaja cuando está todo bien, está perfecto, cuando el bote es nuevo, cuando el bote tiene sus años y se rompe el paralelo, no sirve, te quedas botado si tienes una batería mala y no puedes arrancar el otro motor. Sin embargo, manual, no te quedas botado. Ahora les voy a enseñar lo que es el paralelo. Aquí estamos arriba del Pollo del Mar. Seguimos. Y este cochinito, como lo quieran llamar, como le digo ahorita, selenoide, contactor. Esto simplemente es un dispositivo que tiene un negativo y un positivo. Esto tiene una bobina adentro y un contactor que abre y cierra. Entonces, en estos momentos ahora no tiene continuidad, que no continúa, pero cuando le aplico corriente 12 volts, él cierra el platino ahí, tac, y deja pasar la corriente. Esto no sé para cuántos amperajes debe estar hecho, pero es un selenoide bien fuerte para por lo menos 100 amperes de corriente directa. Este selenoide está puesto aquí adentro. Y este es el famoso paralelo. ¿Por qué famoso paralelo? Porque lo que hace es unir de este switch de batería. Este switch de batería, uno por aquí y el otro por aquí. Entonces le aplicamos corriente. Le aplicamos corriente por aquí, por este o por este. Y cuando accionamos aquí, entonces se acciona el cochinito, ¡pac! Y al pegarse, ya tú puedes ya arrancar los motores. ¿Qué pasa con el tiempo? Nada es eterno. Todo lo que vive muere, todo lo que comienza termina y las cosas se rompen. Y te quedaste botado. Lo repito otra vez. No logras arrancar el motor que tú necesitas arrancar. Si tienes dos motores o tienes tres motores. Entonces, yo soy de la vieja escuela. A mí me encanta la electrónica, me encanta lo moderno, pero ya eso llegó a su límite y lo voy a eliminar. Lo voy a eliminar, ¿por qué? Porque yo no necesito quedarme botado. Yo necesito que me responda
el motor cuando yo quiero arrancarlo. Y en este caso, estos switches son para una sola batería, apagado, encendido, y no tiene combinación. No tiene combinación, te quedaste botado. No pudiste arrancar el otro motor, a no ser que arranques un motor, saque los cables de ese motor de la batería, le pongas la batería, arranques ese otro motor y ya lograste echar a andar el otro motor. Pero ¿quién hace eso? Con lo incómodo que son las conexiones eléctricas en los barcos, a no ser que tengas el conocimiento de hacerlo y que esté fácil de hacerlo. Les voy a presentar lo que voy a hacer, que le compré los switch para ponérselo correctamente, como está Hydrasport y como están muchos cientos y miles de botes, y no necesitamos el paralelo. Para mí el paralelo está perfecto hasta que se rompe. Después que se rompe, ya tú no quieres saber más el paralelo. En este caso, yo lo cogí roto y no quiero saber de él. Ahí les va el video. Bueno, ahora sí podemos combinar una batería y todas las baterías. Esto que está aquí funcionó cuando no era nuevo, ya no trabaja, como les dije. La vieja escuela, esto es lo que trabaja. Esto no tiene muerte, la combinación manual. Vamos a instalarle los dos switches estos de batería aquí en el panel, y ahí donde iba generado vamos a instalarle otro más de combinación que va a combinar todas las baterías. Así es como es, porque ahora es cuando el pollo tiene el dueño que necesitaba. Sigamos. Bueno, ya tenemos el primer switchcito de combinación puesto. Ya tenemos el primero puesto. Ahí está. Y ahora vamos a quitar este para poner el otro. Bueno, ahora el pollo está quedando como tiene que quedar. Ahí está. Para combinar la batería del starboard y del popboard. Mira, este era el breaker de... Parece que de Winla se lo quitaron. Ya no sirve, se lo pusieron acá atrás. Es así. No piensen que todo lo que hacen en la factoría, en la fábrica, está bien. No piensen. Un bote nuevo de 23 pies con un solo motor y una batería, eso es irrazonable. ¿Por qué hacen eso? Una batería que cuesta son $100, un switch esto que lo que cuesta son $40 y tres pedazos de cable, y es para que le pongan una batería. Díganme ustedes, espero sus comentarios. Ok, aquí ya le quitamos ya. Esto no sé ni de qué lo que era, un breaker de 5 amperes, otro de 15, el switch de generador, y bueno, el cable que tenía la punta con corrosión, yo se lo quité. Esto es un estorbo, esto es para afuera. Lo nuevo, como me gusta a mí, como lo hago yo, las conexiones eléctricas que van a durar una eternidad. Bueno, aquí lo que hicimos fue combinar todas las baterías, las dos que le puse aquí donde va el generador, bueno, donde iba el generador, más las dos baterías, una de cada motor. Cuando usamos los switches de combinación, podemos usarlo a nuestra manera. Una batería
parte del motor, la otra arrancamos y las dos baterías están en la sección aquí abajo. Lo dejé para lo que es la electrónica, los switches, las bombas. Más adelante les voy a poner otro video de lo que son los cargadores de relay automático que hace la Blue Sea System, los Auromatic Charging Relay. Se los voy a poner y les voy a hacer la instalación. ¿Para qué? Para cuando yo arranque un motor, que ese motor me cargue las cuatro baterías. Si yo estoy utilizando el otro motor y apague el otro, pues que el otro motor me cargue en las cuatro baterías. Más adelante viene esa instalación. Espero que les haya gustado el video y como siempre espero sus comentarios. Muchas gracias a todos los que nos han suscrito al canal, que se suscriban y nos vemos en el agua.